El Consejo Municipal de Managua realizó el cabildo consultivo con familias de los barrios y comunidades del Distrito 3, con miras a la elaboración del Plan de Inversión Anual 2020. Bueno, la propuesta es que nos reparen las calles, los andenes del recreo, ya que están bien deteriorados, y pues lleva tiempo que hemos pedido esto. Llegaron anteriormente, gracias a Dios nos hicieron dos andenes, los camiones entran, el recolector de basura entra, pero ¿qué pasa? Que los niños para salir de clase, el Pedregal es difícil. Soy del barrio Tierra Prometida y venimos a hacer uso del uso democrático que tenemos los nicaragüenses, como es el cabildo, donde tenemos el espacio, los Managua y en otros departamentos, los nicaragüenses, y hacer uso del espacio que tenemos como un derecho de venir a exponer nuestras necesidades. Gracias a Dios le damos, ¿verdad?, por estos espacios que nos abre nuestro buen gobierno para expresarnos los pobladores en cuanto a las necesidades. Pero aparte de pedir, también agradecer el apoyo que hemos tenido de parte del Distrito 3 de la Alcaldía de Managua en cuanto no solo a la reparación de los caminos, sino en el apoyo para los campos deportivos. Los cabildos permiten a los gobiernos locales, de forma consensuada y participativa, junto con la ciudadanía, desarrollar proyectos de inversión de acuerdo a sus propias necesidades y demandas. Para este distrito, nosotros tenemos un presupuesto de 626 millones de córdobas. Y eso viene a contemplar cada uno de los proyectos. Tenemos 32 proyectos de la Dirección de Desarrollo Humano. Tenemos 29 proyectos en la Dirección de Infraestructura. 4 proyectos distritales. Tenemos 9 proyectos medioambientales, además del mantenimiento de nuestro drenaje, lo que es la vía pública, el desarenillado de las micropresas, los cauces y bueno, y las diversas canales que nosotros tenemos, los manjoles. Todo eso equivale al presupuesto del Distrito 3, pero viene la mayoría de los proyectos que ha pedido la población es de mejoramiento vial. El cabildo se desarrolló la tarde de este lunes en la cancha Héroes y Mártires del Bocay, ubicado en la colonia Independencia de Managua. Yaret Clarceteno, Multinoticias.